7 grados en Santiago. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Hay que picarlo finito para la mercedita, para que como se anquila. Tom. Ten cuidado, no te has que sale en el lavador ni te cae. Ay, 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 ay. Ay, 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 chicha en la faena. Ay, 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 ay. Ya oí la misa. Estoy pidiéndole al Señor que me ayude a mejorarme. No puede ser eso, que esté todavía metida en la cama. ¿Cómo está la juguito? ¿Está rico? Sí. ¿Quieres? No. ¿Cómo está tomando? ¿Bailas cueca? Algo. Pero, ¿y qué cosa más te gusta bailar? Esos bailes que no me gustan los de ahora, que uno baila para allá y el otro baila para acá. No, pues a mí me gusta que vayan bien apretaditos bailando. Así bailábamos nosotros. ¿Sí? Claro, bolero. Bolero, bailábamos tango también, todo era apretado. Tango, siempre quería aprender a bailar tango. ¿Y qué jugo, de qué estás tomando? Era un té de limón. ¿De limón? ¿Té de limón? ¡Ay, sí, qué bueno! Yo antes tomaba este bus para allí donde una sobrina, que mi sobrina no está aquí ahora, pero antes vivía ahí en Santa Verónica, y eso queda por allá. Esta. Esa pues llegó el. ¿Y cuántas? Ayer. ¿Cuántas trae? Esta sale a 1000 pesos. No, si yo sabía si le compré. Pues. Claro. ¿Se acuerda que el otro día yo le compré y me dijo que hoy día jueves y estar sí, aquí? Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que pagarle 2000 pesos porque le compré una crema que le hace muy bien a mi hermana para los dolores que tiene. Entonces me dijo, por favor, al otro día le llevé una y ahora me dijo, tráeme, por favor. Por favor, tráeme, me dijo. ¿Hasta justo? Ya, corre. Así que me dijo, tráeme, Duarte. ¡Qué espanto, la gorda! Parece que operado el hígado. Será abierta una puerta pequeña por la calle Compañía. Si preguntas o te metes a internet, a www.oracionporchile.cl, podrás tener más datos. Pero que nadie se quede sin hacer este gesto. Vayamos en familia. Anda con tus compañeros de trabajo. Vayamos como parroquia, para que así, o como comunidad de la fe, o comunidad de movimiento, pero vayamos a estar este rato con el Señor.
aquí estamos todas. Aquí estamos, en Calle de Lago. Mi mamá, yo, tu abuela, la Mercedes y la Mónica. Las dos tontonas siempre andaban con muñequitas. Nosotros con la luz jamás. Le operamos la muñeca y le hacíamos chicha a los niños. Nos odiaban. ¿Cómo se nos pudo pasar el tiempo tan rápido? O sea, ayer éramos chicas. ¿Y cómo hemos llegado a viejas tan feas? Estamos las tres juntas de nuevo de viejas. Pucha, pero estas tres viejas no sirven para nada ya. Somos tres viejas nomás, que tratamos de batirnos a dos manos para poder sobrevivir. Tu abuelo y yo, ahí estamos bien chicas, porque hay unas trenzas gruesas, medias rubias, sí. Muchas veces sueño con ella. Incluso a veces la siento. O sea que, ay, parece que estuviera aquí. Cuando estoy así muy, estoy muy decaída, como que la siento. Algo más extraño de ella, poder conversar con ella, porque fuimos muy apegadas las dos. Fuimos muy unidas, se puede decir, mi hija linda. Lo único que quiero es a mi hija, lo más grande que tengo es mi hijita. Cuando nació no podía creerlo, que del cuerpo mío salía alguien llorando. No podía creerlo. Que tú te estás viva aquí, que saca otra persona igual a ti viva. Y fíjate que ahí fue francamente donde creí en Dios, porque era bastante descreída. Creí en Dios. ¿Y esa foto? Foto que yo tengo, la foto que yo he juntado de mi gente. Se lo tengo ahí. ¿Cómo pasa el tiempo? No, no tiene idea cuando se casó conmigo. Da igual. Yo lo vivo en un local, en una reunión en Chiloé, que tiene puro fierro en la pieza y todo el lado. Y con unos baños, un baño infame. Nada más por eso. No me gusta vivir ahí. Cállate. Yo le dije, si él quiere venir, se va acá que se venga. Y ahí él tiene otras cuevas y todo así que no. Pero todo cueva. ¿Aló? ¿La Mónica? Hola, Gabrielita. ¿Cómo está usted? Mira, le fue como quien dice bien. Bien, más o menos, porque no la dejaron hospitalizar. Pero le sacaron la radiografía, que era lo más importante. No tenía ninguna fractura. Que lo que tenía sí puede haber sido un nerviecito pescado en los huesos de la columna. Por eso que le dolía tanto. Ya, besito a usted. Ya, mi amor. Ya, chao. En una semana, piel descansada, tez iluminada. En un mes, la corrección de las arrugas es visible. Nuevo código juventud, nacido de la ciencia de los genes. Porque tú lo vales. Yo tenía la espalda, pero pésima de mala. Pero menos mal que no tengo ninguna fractura. Pero puedo tener algún nerviosito por ahí, como la tengo mala, mal ubicada, la tengo con una vértebra fracturada, con dos encima así apretadas,
La pierna izquierda la tengo hasta donde tengo los dedos de los pies. Hasta ahí me duele, me molesta. Tengo que levantarme todos los días, por lo menos ir al baño. Pero no todavía, no quiero levantarme estos días. Este va a ser el segundo 18 que lo voy a pasar así. No voy a poder ni siquiera tomar un trago, creo. Ya pasé un 18 en la posta. Y la señora al lado le trajeron una empanada y a mí me trajeron sopa de ave porque con la presión alta. Así que no me dieron empanada y a mí me encanta la empanada. Y le sentí el olor a empanada yo tomando cazuela de ave. Yo creo que estar aquí en la casa, como las tontas. Tipo. Tonta y media voy a estar. Que no me puedo ser tan vieja, no puedo ponerme ni un aro siquiera. Imagínate. Es increíble cómo llega vieja uno y se da cuenta de las deficiencias. Un chiquillo chico que dice que su mamá le enseña inglés. Porque la noche ella sintió como su mamá le decía, yes, yes, yes. Esto lo conocía. Bueno, este viejo un beso y no va a llegar. Esto está la que voy a dar, bueno. Se queda un pano. Me tinca. Ahí llegó. Ahí llegó el chancho piedra. Ahí llegó. Apúrate, pues. Ya estoy listo. Está lista. Porque debía esperar abajo. No, pero pues si te dije no podía ponerme. Si ah, pero usted no me dijo eso. No, porque no te podía decir tanta cosa por teléfono. ¿Qué importa si allá no? Che, qué buena la persona. No funcionan nunca las cosas. ¿Eh? Nunca funcionan temprano. Ya, listo, a la salud de Chile, el bicentenario. Yo digo, yo no estoy ni ahí con el bicentenario, lo veo que es la misma cosa nomás. Pero yo creo que es preferible morirse, oye. Yo digo, yo me muero, pero antes está como diciendo, hola, ¿cómo está usted? ¿Quién es usted, el hijo de la señorita? Esas jugadas me calan.
ponimos en las piernas para poderme darme la vuelta. Ay. Y sobre todo ver gente joven. A mí me gusta ver gente joven. Conocer ese día, vamos a la cajón de los viejos. Ya, te tuve que decir qué bueno. ¿Para qué me hago el rogar tanto? No me gusta ir al hogar de viejo. Para eso tengo tres viejas vivimos aquí, para ir a un hogar de ver vieja. No. Los del lado me estaban convidando, los que están ahí en grupo. Que fuera con ellos, me dijeron. Que ya no sé qué parte. Vamos, 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 me decía él. No, nada ya. Se cae, tiene ganas de ir al baño. ¿Quién la lleva? No, eso de ir, ella tenía un corazón de piedra, sencillamente, no. Y que se enoje la pie y tu mamá también. Pues tu mamá dice, deja, y es que la deja, no, yo no puedo. Ahí lo veía en la otra espana, pues ya se lo habrá comido. Mira la gorda. ¿Te dejo eso? Claro. A ver si dicen, a ver. Más despacio. No, se aquí se ha hecho lo que se ha querido. Este gallo tiene los tejos, los tejos. ¿Alguien más tecito? ¿Dónde está la quinceañera? Ay, por favor. Te dije 18. Exactamente. No, pero impresionante fue de la casa de esa. No, pero sí. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños de grita. Que lo cumpla feliz. Te deseo. Ese no, ¿ah? Ah, que se no lo cuente. Eso no lo cuente. Ya no lo cuente. Quiere aprender inglés, la llena. Yes, yes, entonces, mamá. Quiere aprender inglés. Quiere pedir un solo deseo. ¿Un que solo? Mi hija venga, como dice, el 3 de enero. Yeah. Eso es lo principal. Ya. El 10, 10 lleva hasta un minuto ya. Porque es la tercera diferencia. Por favor. Sí, es se retira y quiere ir a acostarse, dice que está cansada. ¿Quiere ir a acostarse, Mecho? Sí, pues porque aunque se levanta poco, pues eso quiere decir que tiene que levantarse un poco más seguido para tener la capacidad de estar un poco más pis. Y no nos dijeron ya que vendía en el colegio. Y ese año recibí. No, yo no la puedo abrir tampoco. Y ahora, levántate, es lo peor que le pueden decir que se levante. Porque si tú le dices que se levante, no se va a levantar. Que me gusta ver que la Mónica tiene no, porque a mí, tiene ya, que estar haciendo un esfuerzo enorme. Son un minuto nomás, no es mucho. Y que porque está todo el día acostada. Te voy a decir, ¿por qué? Pero me nace rezar y si no rezo, estoy lo más incómoda y lo más intranquila que hay. Porque digo, hola chita, no recé hoy día. Entonces, de antes estaba rezando. Hoy día no, ni me acordé que tenía que rezar por mí, sino que de repente digo, así como una cosa que nada que ver. Hoy estoy transpirando. Digo yo, por Dios Señor, Dios mío, estoy metida en esta pieza. Acuérdate, Señor, de mí, sácame de esta pieza. La Mónica estamos usando.
Y empiezo a gritarle a la Mónica. Imagínate que la empiezo a gritar para que vaya, para que le ponga la radio. Y no se da cuenta que estamos usando. ¿Crees tú que es una cosa muy humana esa, muy cristiana? Me da lo mismo. Yo me paro y le hago. No es cosa que yo me vaya, no me da ni más ni menos. Le digo honradamente, si no, no lo haría. O si no, lo andaría con una cara larga. Pero yo también digo, a lo mejor yo un día puedo estar en las mismas. No sé, en un año más. No sé. O en 2 años, a lo mejor en 2 años esto más. Como... Que estoy segura que yo me voy a morir antes, sí, porque la gente tan enferma no se muere, fíjate. Porque ella está, le dijo el doctor, usted tiene unos exámenes de niña, le dijo. Estoy tan aburrida, mijito, estoy cansada, estoy aburrida, ¿no? Entonces me da unas ganas de repente, ojalá saliera caminando por la puerta y me fuera no sé a dónde. Me encantaría ir, pero ahora ya casi no tengo ganas, porque hace cuánto de que llegué a tu mamá, ¿a quién no le ofrecí 20.000 pesos que me llevara la niña? Me gusta la tranquilidad que dicen que hay, que ¿cómo se llama? Es un ambiente bonito, que además por ahí muy cerca hay un casino para ir a jugar. Me encantaría ir a jugar. Tengo ahí en el closet, tengo un abrigo negro y me lo pondría al tiro con ese. Tú sabes que yo gano poniéndome una cosa negra. Me pondría el abrigo negro, una blusa blanca, la falda o pantalón, no la falda. Los zapatos también negros, pero el abrigo, me pondría el abrigo. ¡Oh, Dios mío, qué divertido sería! Una cosa lo más divertida que hay. Yo creo que un poquito le está como patinando, como no, no te diré que mucho no, pero buscando la peineta para peinar un tiempo más la muñeca, yo creo fuertemente que sí. Levántate, mamá, levántate. Yo siempre en este momento siento que mi vida ya pasó, ya. Que vivo los descuentos. Que cualquier día me viene otro infarto o me viene otro trombo y ya, listo. Y lo único que le pido a Dios es que no me ponga idiota, me lleve antes. Pero no tengo miedo ni a dolor, ni a nada. No. Pienso que cuando me acuesto, que ojalá que amanezca, porque ahora lo único que deseo en este momento, hoy día, es ver la Paola el 3 de enero, nada más. Me encantaría morirme. Porque creo que debe ser una cosa tan grande morirse. Tengo la idea que me voy a ir a otro planeta. Y ver otras vidas, otras cosas. Y si me muero y me voy a otro planeta, la gente de que yo quiero tanto en este, las quise en este nomás. Y no van a pasar ninguna cosa extraña si yo me voy. Nunca nadie me dice que quiso casar conmigo. ¿Para qué voy a contar cuentos de ti? Oye, no, fíjate que porque no me gustaba, o porque fíjate que era feo, porque era gordo, porque era flaco, porque era indio, no. Porque nadie me dijo, Moniquita, ¿quieres casarse conmigo? Nunca nadie. Y se le pasó por la mente. Me habría encantado haber tenido hijo. Me habría encantado haber tenido, ya sea hombre o mujer, lo que haya sido. Thank you.
Thank you.